Cuando hablamos de mujeres y de hombres en el siglo XXI, nos referimos a sujetos sociales del sexo femenino y masculino, con connotaciones muy distintas a las de sus homólogos de otro tiempo histórico. Porque, así como cambia la historia de los acontecimientos, es decir, su contenido objetivo, cambia también la forma de mirar, de pensar e interpretar lo que sucede. En la segunda mitad del siglo XX, filósofos y científicos sociales de corrientes renovadoras, como el materialismo histórico, van a encontrarse con un cambio de paradigma, el descubrimiento de la historia como una estructura discursiva simbólica. La historiografía del momento suscribe este giro lingüístico como nueva orientación metodológica, como una mirada inédita a los hechos capaz de desentrañar las estrategias de poder de los discursos históricos. El lenguaje deja de ser un vehículo transparente que traslada las representaciones del mundo tal cual es y se convierte en un protagonista más de la historia, en testigo de cargo de una representación de la realidad sesgada, androcéntrica y desigual. Inicialmente, lo que hace la Escuela de Análisis en Francia, al filo de la Segunda Guerra Mundial, es plantear una alternativa a la historia positivista, es decir, a la historia de los grandes acontecimientos, de grandes personajes, de reyes, de príncipes, etc., con la interesante y afinada frase de Marc Bloch al establecer que la historia es siempre historia social. Entonces, a partir de aquí, lo que importa no es tanto el sujeto, el individuo, sino el colectivo, léase el campesinado, léase los comerciantes y seguramente en esta línea argumental también las mujeres, ¿no? En este campo levemente abonado aparece la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que compone una rotunda crítica al esencialismo biológico imperante, a la mujer reducida a su función reproductiva para garantizar la continuidad del patrimonio masculino. La literatura, la historia, las bellas artes reparan en motivos relacionados con la historia de la familia, con el hogar, con la vida privada, con las relaciones personales. Es aquí donde comienza a perfilarse el concepto de género y a diferenciarse del de sexo biológico, entendido hasta entonces como criterio absoluto del ser persona. El género, sin embargo, es la normativa que cada cultura considera que tiene que regir a uno u otro sexo. Es decir, no hay ninguna cultura en la cual la normativa sea igual, idéntica, para ambos sexos. Todas las culturas siempre deciden que unas cosas son masculinas y otras cosas son femeninas. A ese conjunto de normas que vinculan a una persona con cómo tiene que usar el espacio, cómo tiene que usar el tiempo, cómo tiene que mirar a los demás, a qué distancia se tiene que poner. Estoy hablando de una normativa muy, muy básica y elemental. ¿Cómo tiene que gestualizar? Todo eso empieza a conformar lo que llamamos el género y hace que digamos de alguien es muy femenina o es muy viril. Las diferencias fisiológicas entre varones y mujeres han sido acreditadas por la genética, la endocrinología y la neurología. Las células masculinas contienen los cromosomas XY y las femeninas los XX, de lo que podría deducirse que solo somos diferentes en una porción ínfima de nuestros organismos respectivos. Es casi imposible determinar lo que haya de componente genético en la manera de producirse dentro del cuadro normativo que es el género. De tal manera que casi se suele dar más peso a la hipótesis contraria, a saber, que sea la cultura la que sobredetermina el comportamiento de las personas y por lo tanto las masculiniza o las feminiza porque tiene suficientes canales para hacerlo. De esta polaridad sobreentendida que pone en un lugar todo lo femenino y en otro lugar todo lo masculino, se desprende una normativa tácita que empuja a las mujeres y a los varones a encajar dentro de la imagen de su género.
por valores de género. Esto es una expresión que intenta reflejar algo que la experiencia de la mayoría de personas constata. Y eso sería que, en general, y luego hay muchas excepciones, pero en general, las mujeres parece que tengan más facilidad que los varones para ciertas cosas y viceversa. ¿Qué sería aquello para lo cual las mujeres parecería, y con todas las excepciones, que tienen más facilidad? Bueno, pues quizá para buscar consenso, para intentar, bueno, comprender que a veces las leyes tienen excepciones y quizá en ese momento, por motivos subjetivos, toca hacer la excepción. ¿Qué sería aquello para lo que los varones en general y con todas las excepciones parecería que tienen pues más facilidad? Quizá para tomar decisiones difíciles en solitario, para quedarse solos ante el peligro, para entendernos rápido, o para aplicar la objetividad de una ley ante una situación que, bueno, pues subjetivamente quizá decantaría en la balanza hacia otro lado. En la línea de pensamiento de los primeros antropólogos que constataron cómo lo femenino y lo masculino no eran necesariamente coincidentes en las diversas culturas, sino que se trataba, por encima de todo, de una construcción cultural, Teresa Forcades ha estudiado a fondo la noción de persona, la evolución del concepto de libertad personal, el sentido de autodeterminación y cómo ello interviene en la manera en que se fraguan las relaciones femenino-masculinas. Por lo que respecta a eso que entenderíamos que son como los estereotipos clásicos de feminidad y masculinidad, como las mujeres aman más, los varones son más libres, por ejemplo, esto, lo que ocurre hoy en día, y bueno, desde hace ya unos ciertos años, es como que se toma más conciencia de las contradicciones internas de esto. Uno tiende a pensar que el amor es un principio universal y que hemos visto, analizado, entendido el amor de las mismas formas en todas las épocas históricas. Y hablamos, por ejemplo, de que Shakespeare es el gran creador de valores universales como los celos, como el amor, como la codicia, etc. Pues el amor, los celos, la codicia, la familia, el género, etc., tiene una construcción histórica. El amor pasional, tal y como lo entendemos hoy, tiene mucho que ver con el desarrollo de la burguesía, que pone el acento en los valores individuales y en la realización personal. Pero hasta ese momento, y durante casi tres siglos, el amor conyugal estuvo regido por la férrea moral del Concilio de Trento y por sus famosos principios de economía sexual. ¿Y qué es esto de la economía sexual? Evidentemente no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con la buena gestión del sexo. Y la buena gestión del sexo, ¿cómo se establece en Trento? Se establece determinando y estableciendo y planteando que la sexualidad tiene que estar dirigida exclusivamente a la reproducción, de ahí economía sexual del líquido seminal, en el caso de los hombres, y economía sexual del vientre materno, en el caso de las mujeres. De esta sexualidad orientada exclusivamente a la procreación, deviene un tipo particular de relaciones interpersonales. En el mundo medieval y moderno, el matrimonio se convierte en una obligación, supeditada a la continuidad del linaje masculino. Yo he estudiado esto y luego he estudiado realmente las literaturas amorosas y cómo se producen, lo he hecho durante largos años. Y por lo tanto creo que la idea de amor conyugal, por ejemplo, la idea de que la inclinación es la que tiene que servir de base al matrimonio, es decir, que no está bien que la gente sea casada por un arreglo entre familias, o que la gente no está bien que se case por otro tipo de obligación, para pagar una deuda, pongamos por caso. Eso no declina hasta muy tarde. Tenemos que llegar al siglo XVIII, cuando comience a aparecer una terminología del matrimonio relacionado con el placer. Con el placer no exclusivamente sexual, aunque también, por supuesto, sino relacionado con la conversación, con el afecto, con la interrelación, con la comunión de cuerpos y de ideas, etc. Imaginemos que con Ferran estamos en una relación amorosa, ¿de acuerdo? Entonces yo
Podríamos hacer eso pues de muchas maneras. Una podría estar mirándose a los ojos sin decir nada, no necesariamente, o podríamos estar también mirando juntos cualquier cosa menos la televisión, el horizonte, el mar o lo que fuere, o podríamos estar pues simplemente conscientes de la presencia el uno del otro sin que mediara palabra o incluso sin esa proximidad física. Es decir, que yo puedo estar en ese diálogo y en el momento en que tomo conciencia, yo ahora estoy aquí con Ferran y estamos en una interacción amorosa, él, si de verdad estábamos en una interacción amorosa, me diría, oye, ¿dónde te has ido? Ahora que te has puesto, has desaparecido, es decir, se ha roto esto que estábamos, ¿qué? Creando entre los dos. Las relaciones amorosas se definen precisamente porque no están ni en mí ni en él, están entre los dos. Para formular este ideal de relación amorosa como eje de realización de lo que significa ser humano, ha sido necesario un largo camino de luchas sociales, prácticas y teóricas que han permitido visibilizar a la mujer como sujeto político. Cuando Stuart Mill, por primera vez, en 1867, lo que tiene mérito, planteó ante el Parlamento Británico, se había hecho elegir diputado, y planteó ante el Parlamento Británico que las mujeres deberían tener derecho a voto. Era evidentemente una cosa tempranísima. Bueno, pero votaron 73 a favor, o sea que ya había una opinión ahí. Y entonces dijo, no, no se pueden repartir las cualidades y decir, es que los varones son valientes y las mujeres, por ejemplo, son apocadas o son cobardes. Dice, si las mujeres no son también valientes, los varones acabarán por no serlo, porque los dos sexos, dice, acaban teniendo las mismas cualidades. Lo que sí parece evidente es que hay un enfrentamiento entre planteamientos fundamentalmente biologicistas y donde se explica que el hombre y mujer tiene que ver fundamentalmente con una naturaleza y por tanto con cuestiones físicas, y esto estaría enfrentado a un segundo planteamiento donde se pone el acento en la construcción, es decir, en procesos de aprendizaje, en procesos de aculturación, en procesos de educación, etc. Y en terminar con una historia androcéntrica, una historia en la que el hombre es el único protagonista, el actor social por excelencia, el portador de la razón. Y en fomentar un análisis histórico de las relaciones femenino-masculinas para consolidar nuevos modelos de referencia de lo que es ser mujer. La democracia es virtualmente feminista. La democracia dice que se asienta en el valor de igualdad entre todos los ciudadanos, lo cual implica igualdad también entre ciudadanas y ciudadanos, sobre todo, porque es, digamos, el eje fuerte de corte. Pero la democracia no se trae de serie, es decir, nadie nace demócrata. Y la igualdad, el amor a la igualdad, siendo como es la virtud soberana, no se trae de serie tampoco. Y la gente aprende los comportamientos en muchos lugares. En este contexto aparece la obra de una interesante investigadora, que es Joan Scott, que escribe un artículo seminal sobre el contexto de género, porque no hay un planteamiento unívoco a la hora de entender el género. Entonces, esta mujer hace una descripción, interpretación, un análisis del contexto de género y plantea cómo a los tradicionales estudios en la historia que utiliza la variable clase social y raza, habría que incorporar un tercer eslabón, que sería el eslabón de género, ¿no? La aplicación del concepto de género a la historia, su añorada transversalidad, pone en evidencia la significación binaria de lo masculino y lo femenino que se establece desde la diferencia sexual. Las operaciones del lenguaje contenidas en los discursos de poder son, en muchos casos, la pieza clave para descifrar el funcionamiento del género como discurso de la diferencia entre los sexos.
si fuera cierto que las mujeres en general amamos más o sabemos más amar que los varones, ¿de dónde viene esta constatación también a nivel popular que pasamos factura? Eso no pega mucho, ¿no? Porque cualquier varón sabe pues, que las mujeres harán muchos sacrificios, pero parece como si tuvieran una lista mental donde todos se van apuntando y en el momento más inoportuno pues sale esa lista y bueno, pues es una lista que a veces digo que tiene como autorreverse, ¿no? Cuando llega al final vuelve a empezar y hasta que uno no da el portazo y se va de casa, pues no para. Eso es un poco de broma, pero creo que hay algo real detrás. Ahí vendría la distinción de género de la subjetivación primaria, puesto que la niña tiene un recurso que el niño no tiene. Esto no porque alguien desde antes haya dictaminado la cosa así, sino porque en principio tanto la niña como el niño lo que tenderían a hacer es a identificarse con ese objeto del deseo perdido. Por tanto, a decir, yo no soy como no soy uno con la mamá, pero soy como una mamá en pequeño. Eso hace la niña y recibe el aplauso de la familia y de su entorno. Porque muchas veces la niña pregunta, mamá, yo cuando sea mayor tendré bebés en el vientre como tú. O claro que sí, hijita. Eso lo pregunta el niño y la cosa es un poco diferente. En términos de hábitos, de conductas, de comportamientos, posiblemente la mayoría sea aprendido y por tanto tendríamos que romper con el esquema de hombres y mujeres, con esos planteamientos de los hombres no lloran, con esos planteamientos de las mujeres, tienen más sensibilidad frente a los hombres que tienen más inteligencia, ¿no? Si no reflexionamos sobre esto, sobre el aspecto cambiante de los sentimientos, de las ideas, de las relaciones, etc., nos cueste a hombres y mujeres del siglo XXI entender este tipo de cuestiones, porque tendemos a pensar que todo es eterno. A mí me han nacido en la dictadura, donde los códigos napoleónicos funcionaban y donde las mujeres, por ejemplo, en el seno del matrimonio simplemente no existían. Es decir, a que un marido pegara a su esposa no se le llamaba violencia, se le llamaba corrección marital. Y era un derecho que el marido tenía a golpearla. Hombre, el problema era si la golpeaba demasiado o si la golpeaba sin motivo. Siempre que dijera que tenía un motivo, eso valía, y el motivo podía ser que encontraba la sopa fría. Porque el problema no es qué es lo que hace masculina o femenina la gente, el problema es si en una sociedad libre, igual y abierta, el hecho de ser mujer o varón te tiene que restar oportunidades, por ejemplo. Entonces, con un análisis aparente o pretendidamente biológico, no solucionaríamos nunca un problema que es ético y político. La tradición filosófica occidental, génesis estructural de nuestro lenguaje, es rigurosamente dual y está sembrada de pares de opuestos que avalan la oposición primordial entre los sexos. La diferencia resultaría menos problemática si se entendiera como posibilidad, como complementariedad o como motor de progreso, pero probablemente no serviría a los intereses del poder como lo ha hecho durante siglos su versión simplificada. Y no solo eso, sino la parte más dramática, que es la violencia de género, ¿no? Esa violencia de género donde volvemos a encontrar esas, diríamos, realidades que nos, bueno, no solamente nos invitan, es que piden a gritos un análisis más detenido. A este ser en continuidad, propio de la subjetivación infantil de la mujer, le llama la sociedad patriarcal amor. Y eso no es amor. Yo creo que el nombre correcto de eso, cuando se da en la vida adulta de la mujer, cuando la mujer se siente yo solamente en la medida que está en continuidad, por tanto, de acuerdo, en consenso, con armonía, con los que tiene alrededor, yo creo que esto se le tiene que llamar más bien miedo a la soledad. Y el ser en discontinuidad por oposición a la madre, que está en el fondo de la subjetivación infantil del varón y que la sociedad patriarcal ha querido llamar libertad, es, en realidad, como razona Teresa Forcades, miedo a la dependencia. Lo que yo veo y
no diré que me descorazona, pero ciertamente me preocupa, es que esa violencia debería descender más deprisa. Todavía que un país como el nuestro, que es un país de cabecera, tenga muertas por violencia de la pareja, al número de mujeres que tiene anualmente, yo creo que es una cosa muy, muy avergonzante. La violencia de género, como situación paradigmática de la desigualdad entre los sexos, sigue, no obstante, haciendo mella en las relaciones femenino-masculinas no perfectas del siglo XXI. Cualquier persona que haya trabajado en centros de acogida de mujeres maltratadas constata que cuál es el sentimiento, si lo preguntas, cuál es el sentimiento principal con el que la mujer maltratada llega a este centro. Pues por lógica, antes de conocer la experiencia, uno diría que debe ser el de indignación, ¿no? Esa mujer ha sido maltratada, le han hecho una injusticia y pues busca refugio, quizá miedo, de acuerdo, pero sobre todo la indignación de quien ha percibido una injusticia. Lo que parecería, antes de conocer la realidad empírica, un poco extraño de postular, es lo que ocurre en la realidad, y eso es que el sentimiento principal es la culpa. Y la otra parte, el sentimiento, ¿cuál es el sentimiento principal del varón maltratador? Debería ser la culpa, eso parece por lógica. Bueno, pues no, el principal, con todas las excepciones necesarias, pero el principal parece ser la indignación. Y por tanto, a mi juicio, y esta es mi presentación, las relaciones femenino-masculino no perfectas son las que hacen coincidir el miedo a la soledad de las mujeres con el miedo a la dependencia de los varones. Y ahí llega un pack, diríamos, que puede ser muy sólido, pero que se ha engarzado el uno con el otro precisamente por los miedos respectivos. Si las respuestas a esta histórica opresión han venido de un feminismo de la diferencia primero y de un feminismo de la igualdad después, con el correr de las luchas, el asentamiento jurídico de los primeros logros y el progreso moral de la sociedad, surge una tercera vía que comparten las antropologías de la complementariedad y que postula que varón y mujer están llamados a protagonizar un progreso equilibrado. Seguramente una de las cuestiones más interesantes para los historiadores sea establecer que los procesos históricos sufren una construcción, que hay muy poco de natural en muchas cuestiones. Por ejemplo, observamos un tema ahora de rabiosa actualidad, el tema de las familias, porque me gusta hablar en plural, no en singular, y vemos cómo a lo largo de la historia las familias han evolucionado, familias extensas, familias nucleares, familias monoparentales, familias homoparentales, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pues sobre la socialización, varias cosas que se puede hacer mejor o peor. También lo que probablemente se consideraba muy femenino en el siglo XIX, si una mujer lo encarnara a día de hoy, sería ridículo. Pongamos por caso. Es decir, todas estas cosas tienen modas también. Entonces, en tanto que están sujetas a modas, es claro que no pertenecen al orden, por así decir, esencial y espontáneo de las cosas. La filósofa y psicoanalista Julia Kristeva ha hecho una afirmación crucial para los estudios de género. Y es que todos nosotros, varones y mujeres, hemos tenido en la infancia un cuerpo de mujer a nuestra disposición. Un cuerpo de mujer para satisfacer nuestras necesidades físicas y emocionales. Un lugar primigenio para la supervivencia, al que regresamos, al menos figuradamente, cada vez que topamos con una situación desestabilizadora. En esos momentos hacemos todos como una regresión a situaciones infantiles, y en ese panorama infantil existe una, diríamos, personaje que es la madre y por tanto la mujer por extensión, que le corresponde, parecería, ¿no? Y esto todo es para ser superado. En ningún momento voy a dejar eso como punto final, pero creo que me ayuda a entender esas contradicciones. Lo problema es cuando educamos y estructuramos la sociedad como si eso fuera todo, con eso ya hemos acabado, y no. Tenemos que, creo, esta es mi propuesta, ayudarnos los unos a los otros a acceder a ese espacio de novedad, a ese espacio de lo inédito, a ese espacio del miedo también a la libertad, pero que es al mismo tiempo satisfacción de sentirse autor de la propia
propia vida. Eso es un acto de creación. Tú te creas a ti mismo en el mejor sentido de la palabra, siempre en relación, como he dicho antes, con una interacción amorosa con otra persona. Pero no encontrarás, según Lacan, nada auténtico en ti, porque lo auténtico no puede ser lo que ya está en ti. Lo auténtico tuyo es lo que tú haces cuando te crees que puedes actuar rompiendo la cadena causal, es decir, de forma libre. Es así como la mujer se reafirma en lo genéricamente humano, que había sido reservado históricamente al varón, no negando lo típicamente masculino en sí, sino para sí, ni afirmando lo típicamente femenino como una oposición viciada. La vindicación esencial del feminismo es la igualdad de varones y mujeres en tanto que seres humanos.